Gloria al Señor. Bienvenidos a este nuevo tiempo que el Señor preparó, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y lo que el Señor preparó para hoy nunca antes existió. Bienvenidos a este espacio para la fe, para la revelación de la palabra, para la adoración en el Espíritu, porque el Padre busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad, y los encontrará en este lugar, en esta mañana, y quiera que también los encuentre en la distancia, en todos los que se conectan por todos los medios a esta señal. Bendecidos. Y con este espíritu nos vamos a la palabra del Señor. Hablaremos hoy de un salmo de esperanza muy conocido. Tal vez algunos hasta se lo saben de memoria, y en algunos hogares lo tienen en la Biblia abierta en ese salmo, y en algunos automóviles en la parte de atrás lo tienen escrito, así como el título o el número del salmo, como si con eso ya la bendición fuera sobre ese automóvil. Pero sea como sea, amén. Salmo 91, ¿lo tienen? Amén. Abra su Biblia o encienda su Biblia. Amén. Usted me prometió que vendría a la casa del Señor con palabra de Dios. Cúmplame su promesa. Amén. Gloria al Señor. Salmo 91. Estamos de pie, por favor. Misericordia. Después se van a sentar 5 horas. Así que vamos a la palabra del Señor. Salmo 91. He dicho toda esta perorata para que lo encuentren. Está después del Salmo 90. Amén. ¿Lo tienen? En el nombre de Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos. Iniciamos. 1, 2, 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Algunas, antes de que se siente, algunas particularidades de este salmo. Muchos salmos tienen una introducción donde el mismo salmo expresa la ocasión por la cual el salmo fue compuesto. Salmo 56, Salmo 57, Salmo 120 hasta el 131. Dicen en qué ocasión se compuso el salmo. Amén. Este salmo, esto es una bomba. Oh, misericordia, Señor. Si fuera una bomba, los seguridades me... misericordia, Dios. Santo del Señor. Este salmo no expresa en qué ocasión fue compuesto. Como usted puede ver en su Biblia, muchos salmos dicen Salmo de David.
Salmo de Asaf, Salmo de Moisés. Este salmo no dice quién lo compuso, pero el lenguaje del salmo, el lenguaje original hebreo, indica claramente que es un salmo muy antiguo, más antiguo que los salmos de David y que los demás salmos. Forma parte de una trilogía que se inicia en el Salmo 90, que fue compuesto por Moisés, el Salmo 91 y el Salmo 92. Y la otra particularidad del Salmo es que tiene tres secciones bien definidas. En la primera sección habla el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El salmista está hablando él, versículo 1 y 2. Entre el versículo 2 y el versículo 13, el salmista le habla a alguien. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, plaga no tocará tu morada, a sus ángeles mandará acerca de ti. No habla de mí, le está hablando a otro. Y a partir del versículo 14 al 16 habla Dios. Me invocará y yo le responderé. Ese no es el salmista, tú no vas a invocar al salmista, es Dios que está hablando a través del salmista. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿Quién va a estar en la angustia contigo? No es el salmista, es Dios. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Amén. Todos los salmos en la Biblia, todos los salmos son oraciones. Diga conmigo, oraciones. La diferencia es que son oraciones cantadas, pero todos los salmos están dirigidos a Dios, son oraciones cantadas. Así que yo he tomado esta oración para expresar, en el sentido de nuestro estudio, que el Salmo 91 es una oración de esperanza. Es una expresión de confianza suprema en Dios. Pero cuando usted lee, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Aleluya. Los que lo saben o lo han, o están leyendo, lo pueden responder. Diré yo a Jehová, esperanza mía, esperanza mía. Y luego en el versículo 9, por cuanto ha puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Entonces es un salmo, es una oración de esperanza. Aleluya. Amén. Ahora, yo digo, diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Quién puede decirlo con el pastor? Amén. Dígalo una vez más. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Vamos a enfocarnos en eso, porque el salmo es una fuente inagotable de lecciones. Pero yo me circunscribo a lo que el salmista llama a Dios, le da un nombre, así como se le llama Padre, el Todopoderoso, Sanador, Santo, Señor, Jehová. El salmista le da un nombre particular de él: yo te llamaré esperanza mía. Alabado sea Dios. Entonces, la oración de esperanza proviene de conocer a Dios. Si yo conozco a Dios, yo puedo elevar una oración de esperanza. Si no conozco a Dios, lo que puedo elevar es una expresión de desconsuelo, dolor, angustia, desesperación. Pero si conozco a Dios,
aunque esté en una situación complicada, elevaré una oración de esperanza. Y sobre esto le digo lo siguiente: la oración de esperanza invoca los nombres de Dios. Jesús nos enseñó a orar así: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Los perdidos me dan un poderoso amén. No se me pierda, para que pueda seguir el hilo de la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Jesús nos enseñó a orar y nos dijo que cuando oremos digamos: siga, amén, santificado sea tu nombre. No dice santificado seas tú, dice santificado sea tu nombre. Y pasamos eso por alto y lo repetimos de memoria y seguimos para adelante. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y no nos detenemos a pensar que el Señor nos dijo que cuando oremos digamos: santificado sea tu nombre. No tú, tu nombre. Él pudo habernos enseñado a orar: santificado seas tú. Pero ¿por qué dijo santificado sea tu nombre? Porque el que conoce los nombres de Dios conoce a Dios. Porque Dios se reveló en la palabra por sus nombres. Nuestra mente finita es incapaz de conocer a Dios, de entender a Dios, de descubrir y de asimilar toda la revelación de Dios. Entonces a Dios le agradó revelarse para que le entendiéramos, y Dios mismo se dio nombres que el hombre pudiera entender. Y en el Salmo 91, solo en el versículo 1 y 2, encontramos cuatro nombres de Dios, lo que indica que el salmista tenía tal confianza y podía elevar esta oración de esperanza porque él conocía a Dios por sus nombres. Había experimentado a Dios por los nombres de Dios. Versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo. Ese es un nombre de Dios. Diga: Altísimo. En el hebreo es El Elión. Significa el más alto. Significa aquel sobre el cual no hay nadie más. Significa aquel que no le da cuenta a nadie de lo que hace. Significa lo que dice Isaías: le preguntará el barro al alfarero: ¿qué haces? Significa que él hace lo que quiere en el ejército del cielo y de la tierra, y no hay quien le pregunte ni le diga: ¿qué haces?, dice la Biblia. Entonces yo tengo tal nivel de confianza en mi Dios porque yo conozco al Altísimo, al Elión. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del. Ese es otro nombre de Dios. Está en mayúscula. Es otro nombre de Dios. En el original hebreo es El Shaddai. Diga: El Shaddai. Se traduce el Todopoderoso o el Omnipotente. No tengo tiempo para explicar, pero hay tres raíces de donde viene esa palabra. La primera es, significa una fortaleza. La segunda significa una cadena montañosa. Como si usted se colocara saliendo de la ciudad de David. Oh, por eso es que dicen que el Señor es chiricano, pero usted se coloca saliendo de la ciudad de David mirando hacia Boquete y usted mira ese macizo poderoso que está allí de 3,475 metros de altura, el volcán Barú. Eso es Shaddai. Poderoso, todopoderoso. Y también significa
el todo suficiente significa aquel que me puede dar todo lo que yo necesito. No, lo que Él me da, no, con lo que Él me da no necesito nada más. Porque Él es todopoderoso, hace lo que quiere, pero no solamente hace lo que quiere, lo que Él hace para mí es todo lo que yo necesito. Cuando Él perdona mis pecados, ya no necesito hacer nada más, ya Él me perdonó los pecados. Cuando Él inscribe mi nombre en el libro de la vida, ya no necesito nada más. Por eso es que nosotros no hacemos manda, ni andamos detrás de cosas, ni hacemos procesiones. Por eso tampoco obligamos a nadie a hacer nada. El que viene a Cristo, Él es poderoso. Y si de verdad se entrega, le quita los vicios, le quita el alcohol, le quita el cigarrillo, le quita la droga, le quita el casino, le quita la lotería, le quita todo, porque Él es todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, ese es otro nombre de Dios. Jehová es Yahvé. No tenemos una palabra exacta en nuestro idioma ni en ningún idioma. Es más, los judíos no escriben esta palabra. Es tan sagrada que no lo escriben. Pero la pronunciación sería más o menos una Y, una A, una B pequeña, otra B pequeña, una E y una H. Ahora en inglés se han tomado la moda de decir Yahweh. No es Yahweh, es Yahvé. ¿Qué es Yahvé? Jehová para nosotros. Yo soy el que soy. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Cuando Moisés le pregunta, si yo voy al pueblo y me dice, ¿quién me ha enviado? Diles, yo soy el que soy, te ha enviado. Entonces cuando yo oro al que yo soy el que soy, para nosotros Yahweh o Yahvé significa yo soy el que quiero ser. Por eso en la Biblia, cuando Dios quiere ser sanador, se llama Jehová Rafa. Diga Jehová Rafa. Cuando Dios quiere ser tu pastor, se llama Jehová Roy. Cuando Dios quiere ser el que te da victoria, se llama Jehová Nisi. Cuando Dios quiere ser el que te da paz, se llama Jehová Shalom. Cuando Dios es el que te justifica, se llama Jehová Sidkenu. Cuando Dios es el que se hace presente, se llama Jehová Shama. Cuando Dios es el que te santifica, se llama Jehová Makadesh. Alguien alabe a Dios en esta casa. Voy a comenzar otra vez. A ver si alguien se despierta. Yahvé significa yo soy el que soy. Se traduciría yo soy el que quiero ser. Por eso cuando Jehová quiere ser tu sanador, se llama Jehová Rafa. Cuando Jehová quiere ser tu pastor, se llama Jehová Roje. Cuando Jehová quiere darte paz, se llama Jehová Shalom. Cuando Jehová quiere justificarte y hacerte justicia, se llama Jehová Sidkenu. Cuando Jehová quiere manifestar su presencia, se llama Jehová Shama. Cuando Jehová quiere darte santidad, se llama Jehová Makadesh. Cuando Jehová quiere darte victoria, se llama Jehová Nisi. Cuando Jehová mueve sus poderes celestiales, se llama Jehová Shabaot. Él es Jehová. Yo soy Jehová, el Dios que quiero ser. Y por eso el salmista decía, diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Por qué? Porque si estoy enfermo, para mí Él es Jehová Rafa. Si tengo necesidad, para mí Él es Jehová Jiré, el Dios que todo lo provee. Si estoy en tribulación, Él es Jehová Shalom, el Dios que me da paz. Si me siento solo, Él es Jehová Rohe. Jehová es mi pastor. Si el diablo me ataca, Él es Jehová Nisi, el Dios que da victoria y levanta bandera.
Si oro, Él es Jehová, llama y manifiesta su presencia. Bendito sea Dios. Y si la tentación viene contra mí, Él es Jehová Makadesh, el Dios que me santifica. Aleluya. Alguien puede alabar su nombre. Alabe su nombre, menciónelo. Alabe su nombre, diga: te alabo, Jehová, que me sana. Allí tú que estás en el hospital, alaba al Dios que te sana. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, mi Dios, mi Salvador. Él es el gran yo soy, el Dios de Israel. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Rey eterno. Él es Jehová, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Alabe al nombre de Dios. Alabe el nombre de Dios. Alabe el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Conocer los nombres de Dios es tener revelación de la naturaleza de Dios, porque el nombre de Dios revela la naturaleza, revela lo que Dios es y cómo es Dios. Oh, gloria al Señor. Él es el Olam, el Dios eterno. Se le reveló a Abraham como el Dios eterno. Gracias, Señor. Oh, tú estás aquí, Jehová Shama. Tú estás aquí, Jehová Shama. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, vamos adelante porque me entusiasmé demasiado en esto. Y como que me quedé solo en el entusiasmo. Número dos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Está conmigo? Hay aquí pronombres. Santo Dios. Estamos tristes en gramática. Hay aquí pronombres personales. Y además de pronombres personales, pronombres posesivos. ¿Cuál es, pastor? A ver, dígamelos. Bueno, vamos a tener que regresar a quinto grado. Diré yo a Jehová, esperanza tuya. Tu Dios. Amén. No, pero si lea la Biblia, hombre. Misericordia, aleluya, Padre Santo. Quítame el espíritu de torqueo, Padre. Diré yo a Jehová. Luego, mi Dios, en quien confiaré, esperanza mía y castillo mío. ¿Qué son esos? Pronombres personales de posesión. El que está hablando dice: eso es mío. ¿Qué es mío?
la esperanza, el castillo, Dios, mi Dios, y mi confianza. Bien, aquí hay una gran lección, mis amados hermanos. Le dije que esta es una oración de esperanza. ¿Cuál es la gran lección? Que cuando yo oro, yo debo apropiarme. Diga, apropiarme. La gran lección es la apropiación y la aplicación. De nada sirve orar si yo no me apropio de aquello por lo cual yo estoy orando. Yo tengo que hacer lo mío. Entonces, si acabamos de hablar de los nombres de Dios, cuando usted ora y santifica los nombres de Dios, ¿qué debe hacer? Apropiarse. ¿Y cómo se va a apropiar? Bueno, tú eres mi sanador, Padre. Tú lo has dicho en la palabra. Tú has dicho en Éxodo 15, 26. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos y guardareis todos sus estatutos y sus mandamientos, ninguna enfermedad de la que envía los egipcios la enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Padre, tú eres mi sanador y por la llaga de Cristo yo he sido curado. La oración de esperanza activa la apropiación y la aplicación. Usted se apropia y lo aplica. ¿Y lo aplica a qué? ¿A qué lo aplica? A su vida, hombre. La esperanza se apropia de lo que Dios dice. Y Dios dijo: Jehová es mi pastor, nada me... Bueno, yo me apropio de eso. Porque eso es lo que nos está enseñando el salmista. Diré yo a Jehová esperanza. Él no dice: diré yo a Jehová esperanza. No, él dice: esperanza mía y castillo. Dios es castillo. Sí, castillo fuerte, dice la palabra del Señor. Es nuestro Dios, castillo fuerte. Pero el salmista dice: no, Él no es nada más el castillo, Él es castillo mío. Amén. Apropiese. La esperanza aplica lo que Dios dice a la realidad personal. De manera que la oración infunde el aliento en el momento en que esté atravesando la circunstancia de la vida que necesite algún aspecto de la naturaleza de Dios. ¿Qué naturaleza de Dios, pastor? Los nombres de Dios. A la circunstancia que yo estoy atravesando. Y no sigo con una lastimera. Ay, pastor, venga, ore por mí. Me voy para el ayuno. Ay, pastor Héctor, póngame la mano. Y después me voy para la vigilia de otra iglesia que echan fuera demonios para ver si me lo sacan. No, apropiese. Haga suyo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Le voy a poner algunos ejemplos. Lucas capítulo 4, verso 16. Entró Jesús en la sinagoga de Nazaret. El líder de la sinagoga le da a Jesús el rollo del libro. ¿Qué libro, pastor? El libro de la palabra de Dios que está en la sinagoga. No está hablando del libro de Corintellado, está hablando de la Biblia. Y Jesús tomó el libro y halló el pasaje que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Dónde está eso, pastor? Isaías 61. Y siguió leyendo.
porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y luego qué hizo? Enrolló el libro, lo entregó al jefe de la sinagoga. ¿Y qué dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Antes de que haga cualquier cosa mecánica, dígame, ¿qué hizo Jesús? Se apropió. Y si yo soy hijo de Jesús, entonces yo tengo que apropiarme de la palabra de Dios. Alguien alabe a Dios en esta casa y apropiese del poder que hay en la alabanza. Se apropió. Cuando llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo cayó y los discípulos hablaban en otras lenguas y todo lo demás, y la multitud dijo: estos están ebrios y borrachos. Se levantó Pedro y dijo: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios. ¿Dónde está eso? Joel 2:28, 29, 30, 31. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice: sobre los siervos, sobre las siervas, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y daré prodigios en el cielo, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día agradable, etcétera. ¿Qué hizo Pedro? Tomó la palabra y se apropió de ella para darnos el ejemplo. Que yo no leo la palabra por leerla, la leo para apropiarla a mi vida y aplicarla a la situación que estoy viviendo. Aleluya. Y hay tantos pasajes en la Biblia, tantos pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo cita al salmista y dice: creí, por tanto hablé. Hebreos 13:6 dice, hablando de las necesidades: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Dónde está eso? Caleo, ¿sabe dónde está eso? Misericordia. Salmo 27:1. Y más adelante Hebreos dice: yo puedo decir también confiadamente, no te dejaré ni te desampararé. No digo más. El que la agarró, que Dios lo bendiga, que lo use, que se apropie, que alabe a Dios con libertad, que se apropie del poder de la alabanza. Gloria a Dios. Número 3. Amén, yo me apropio, santo Dios, me apropio de la palabra que dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendito sea Dios. Me apropio de la palabra que dice: es más bienaventurado dar que recibir, porque el que da nunca andará pidiendo, siempre tendrá para dar. Bendito sea Dios, porque es más bienaventurado dar que recibir. Me apropio de la palabra que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Oh Jehová, y alejo de mi tienda la pobreza, la miseria, la ruina, la aflicción, en el nombre poderoso de Jesús. Me apropio de lo que está escrito en la palabra. Número 3. La oración de esperanza. Oye esto. La oración de esperanza siempre producirá un testimonio. Qué bueno que la lección de esta semana habla del testimonio que Elizabeth le dio a María, y cómo María fue alentada con el testimonio de su parienta Elizabeth
anciana y estéril, y con 6 meses de embarazo, y se queda con ella en su casa 3 meses más hasta que Elizabeth da luz. Bueno, cuando yo aplico a mi vida, cuando yo me apropio y oro con esa certidumbre, yo tendré testimonio. ¿Y qué es testimonio? Un testimonio en el sentido nuestro no es más que una evidencia de que Dios actuó a mi favor. Eso es un testimonio. Es una evidencia de que Dios se manifestó a mi favor, de que Dios contestó mi oración. Yo creo que aquí hay alguien en esta mañana que tiene algún testimonio para la gloria de Dios. Amén. Y del versículo 3 al versículo 13, el salmista cambia la dirección de su oración para expresarle a alguien, puede ser su compañero, su amigo, la nación, la gente en el templo, no sabemos, pero le está diciendo a alguien. Lo que produce el tener a Dios como esperanza y orar al Dios de esperanza. Y comienza diciendo: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y le está diciendo: No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Y le mira la cara y le dice: Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué el salmista podía decir eso? Porque él tenía un testimonio de que eso había pasado con él. Cuando yo tengo la experiencia de que Dios ha hecho algo conmigo, yo puedo decirle a otro lo que Dios ha hecho conmigo. Y puedo decirle: si Dios lo ha hecho conmigo, lo hará contigo también. Conmigo en la oficina trabaja una hermana que hace 25 años tuvo cáncer y fue sanada de cáncer. Luego se le rompió un aneurisma y se moría en el hospital. Y el Señor la sacó. Luego le dio un patatú en el corazón hace 9 años. Y el Señor la levantó. Cuando yo recibo en la oficina un caso grave, grave, ¿qué hago yo? La llamo y le digo a la persona, al que tiene el familiar muriéndose, o si es la misma persona que se está muriendo ahí, que vino ya para entregar sus pecados y despedirse, yo la llamo y le digo: Vamos a orar. Le digo: Mire ella. Y ella le cuenta en 3 minutos por qué lo que Dios hizo conmigo lo hará contigo también. Amén. Oh, alguien alabe a Dios. Amén. Gloria al Señor. Hay testimonios. La esperanza que ora y la oración de esperanza siempre tendrá un mensaje para alguien. Siempre. Al revés de aquellos que siempre están buscando que alguien los consuele, los anime, los levante, los sobije. Hay de todo y tenemos que hacerlo, y lo amamos y seguimos adelante, y gloria al Señor. Pero cuando una persona llega a este nivel, no es que no tenga nunca más problemas, no es que haya cesado
de vivir en este mundo en conflicto, pero sabe que no importa lo que pase, aún estando él en el hospital, es capaz de orar por compañeros en el hospital. Y he visto, no una vez ni dos veces, cientos de veces, a un hermano o una hermana enfermo en el hospital, orando por compañeros en la sala, que Dios los sana. Termino con esto. Necesidades. Diga conmigo: necesidades. ¿Será que alguien tiene necesidad aquí hoy? Necesidades. La oración de esperanza contempla las necesidades espirituales. El enfoque de este salmo va más allá de una necesidad material. Señor, súpleme, Señor, provéeme, Señor, ábreme puertas, Señor, dame un trabajo, Señor, sáname, Señor, haz que mi mujer me quiera. Y el que está al lado dice: cosa difícil has pedido. Este salmo da como un hecho que cuando yo digo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, ya Dios tiene eso controlado para mí. Ya Él tiene mi pan nuestro. Ya Él... Jesús dijo: vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad aún antes que vosotros le pidáis. Pero este salmo reconoce la realidad del mundo espiritual. Usted está cohabitando en un mundo natural y a la misma vez en un mundo espiritual. Esta oración reconoce la realidad de los conflictos espirituales. Y vivimos en una esfera de conflicto espiritual. ¿Usted cree que el diablo está alegre que usted esté aquí en la casa de Dios hoy? ¿Usted cree que el diablo está feliz de que usted levante manos y alabe al Dios de gloria? Vivimos, la Biblia lo dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y así como tenemos necesidades materiales, tenemos necesidades espirituales. Dice: el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso el salmista le dice a aquel a quien se dirige: él te librará del lazo del cazador. Ahora, ¿tú crees que el diablo anda por ahí con un lazo así como Chiricano? Se refiere a trampa. El lazo es oculto, no es un lazo de este tipo, es la que se coloca en el monte para que cuando el animal pase quede atrapado, la que colocábamos nosotros para cazar torcaza y paisana y caían. Así anda el diablo. También hay peste destructora. ¿Cuánto ha destruido esta peste china de la COVID? Hay un contraste, el salmo presenta un contraste: terror nocturno. Pestilencia en oscuridad. Mortandad en el día, día y noche. Eso no para, este conflicto no para, es día y noche. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. La saeta está en el día y el terror en la noche. Mortandad en el día, pestilencia en la noche. El mal, no te sobrevendrá mal. El mal, Jesús dijo, líbranos del mal. En el original significa líbranos del maligno. Hay una persona que quiere tu mal, se llama el diablo.
no te sobrevendrá mal, la plaga no tocará tu morada. Entonces Dios sabe que tú necesitas protección divina. Mira, el viernes en la noche, que solo lo mencioné por mencionar, de aquellos a quienes se les hace brujería en contra. Mire la cantidad de mensajes que yo recibí de gente que no estaba aquí, que estaba viendo por televisión, que incluso salieron al frente de la casa para ver lo que le habían echado. La macuá, la magia negra, la magia verde, el palo mayombe. Dice, Él te guardará en todos tus caminos. O sea, el salmista contempla la necesidad de guianza y protección, la necesidad de fortaleza en este conflicto espiritual. Pero me gusta esto: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Oh, gracias Señor, gracias Señor, gracias. Y aquí el salmista toma la figura del águila que cubre a sus polluelos, a sus aguiluchos pequeños con sus águilas, y nadie los puede tocar. Voy a leer algunos versículos, porque las inmensas alas de Dios están aquí en esta hora. Y están en el hospital donde tú estás. Y están caminando contigo en esa autopista, en esa carretera. Y viajan contigo y te guardan. Y guardan a tus hijos que están lejos. Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En la próxima celebración hablaré un poco más de esto. Salmo 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Salmo 63:7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Con sus alas te cubrirá, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Hay dos cosas que quisiera hacer. El viernes, el siervo de Dios dijo que hoy, él nunca me dijo que haría eso, ni que iba a predicar de eso, y me puso a mí ahora a comprometerme que tengo que hacerlo. Ni me pidió permiso ni nada. Me dijo, el domingo el siervo de Dios va a orar por sus proyectos, sus planes, sus visiones. Así que hoy haré eso. Pero usted sabe que este salmo da una tremenda lección, porque ese versículo 11 y 12 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Sabe que ese versículo lo citó Satanás. ¿Cuándo? Cuando Jesús estaba
en su periodo de 40 días y 40 noches de oración. Pero lo citó mal. Voy a predicar de eso en la próxima celebración. Y vino a él el tentador, dice la Biblia, y le dijo: súbete al pináculo del templo y échate de allí abajo, porque escrito está. Mira qué hace el diablo, cita la Biblia, escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero se olvidó, le quitó esta parte: que te guarden en todos tus caminos, porque Satanás, dice la Biblia, se viste como ángel de luz. ¿Usted puede pensar que él es el diablo? No. Si él hubiera venido con un trinche, con un rabo rojo, con una, usted dice: ese es el diablo. Pero si ve este muchacho elegante. Así, con esa elegancia como de Betania. Así. A sus ángeles. Pablo dice, segunda de los Corintios 12:11, que Satanás se viste como ángel de luz. Pero el Señor le dijo: escrito está. Yo sí te voy a citar la palabra de Dios bien. Escúchame, escúchame. Porque Satanás se apropió de la palabra para hacer daño con la palabra, usándola equivocadamente. Y tú sabes que hay brujos que usan palabra. La idolatría usa palabra. Y ahora hasta los homosexuales usan palabra, diciendo que el amor de David con Jonatán era el. Pero Jesús dijo: yo sí tengo la palabra que es. Me has citado una palabra, pero te estás comiendo un pedazo. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Quiero orar por alguien que diga: hoy necesito a Jehová Shalom. Tengo tribulación, angustia. Por alguien que diga: hoy necesito a Jehová Jireh. Necesito al Dios que me provea. Quiero orar por alguien que me diga: hoy necesito a Jehová Shama. Todo lo que necesito es la presencia de Dios. Hoy necesito a Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Hoy necesito a Jehová Nisi, que levante bandera de victoria en esta batalla. Hoy necesito a Jehová Shabaoth, al Dios de los ejércitos. Yo hoy necesito a El Shaddai, el Todopoderoso. Yo hoy necesito a Jehová Makadesh, que me saque de tentación. Hoy necesito a Jehová Sidkenu, que me levante de una acusación interna por mi fracaso, por mis fallas. Hoy quiero aplicar por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Gracias, Dios. Y aquí en mi celular tengo patentes, nombres de empresas, nombres de compañías, proyectos de construcción, solicitudes de becas, de gente que me envió desde ayer, desde el mismo viernes en la noche, diciendo el domingo que va a orar, ore por eso, pastor. Y aquí tengo una cantidad de cuentas
que he traído para colocar delante de la presencia del Señor y apropiarme de las bendiciones que el Señor mostró en su palabra para mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero orar por la comisión que dio el siervo del Señor el viernes. Los que están aquí, Señor, los que siguen en la distancia, tú ves las patentes, Señor, que están guardadas en este dispositivo de tantos hermanos, los proyectos. Alguien levanta la voz para orar en esta casa. Tal vez usted no tiene ningún proyecto, no tiene ninguna visión, no tiene, pero ayúdeme a orar por los que sí lo tienen, a creer al Señor en esta hora. Y rabacataria la masa tarrianda. Mira estas cuentas, Señor. Padre, mira el proyecto del Filcoin. Multiplica, Señor, multiplica, multiplica, multiplica. Multiplica, Señor, la bendición en el nombre de Jesús. Oh, rabacanda, reatacaria, la bacanda, reacataria, la basai. Oh, rocotorria, la bacanda, reacataria, la basai. Oh, rocotorio, lo bosondo, rocotorria, la basai. A la bacanda, reata, la basai. Oh, rabacanda, reacataria, la babanda, reacatoria, la basai. Padre, mira, Señor, en el nombre de Jesús. Dios va a girar. En el nombre de Cristo, encárgate de multiplicar la bendición, Señor. Ay, ama corriente, riata, riata, masaya. Riata, camanta, riata, la masaya. Aleluya. Gracias, Señor. Voy a cerrar con esto. Me apropio de esta palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me apropio de esta palabra. Si dos de vosotros en la tierra se pusieren de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren, será hecha por mi Padre que está en los cielos. Me apropio de esta palabra y la aplico. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si alguien se apropia con el pastor de esa palabra, hará algo en este momento. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Cité tres textos de la Biblia. Los vuelvo a citar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ya hay hermanos que han entendido la palabra. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren, será hecha por mi Padre que está en los cielos. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Me apropio de esa palabra, Padre, con los que se están apropiando de esta palabra en los balcones, en los pasillos, entre las sillas, aquí en el altar. Y oramos unos por otros, creyendo, Padre, que si nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidamos, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos creyendo en la firmeza de la palabra, que la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta, que oramos uno por otro para que seamos sanados. Gracias, Señor, lo haces, lo estás haciendo. Ahora se mueve tu gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias.